Satan's instrument. Come, come, come. Get this thing out of sight. Jorobado de Notre Dame. Años después, en el día de la fiesta de los necios. ¡Al ladrón! ¡Paradle! ¡Parad al ladrón! Gracias, padre. ¡Alto! ¡Aparta! Tenemos que arrestar al ladrón. La casa de Dios es santuario para todos. El poder de tu ley acaba en este portal. Ya saldrá tarde o temprano. La corte española ha enviado a un hombre a través del océano a descubrir un nuevo mundo. Mientras, nuestro rey quiere hacernos creer que no hay otros mundos más allá de los muros de la ciudad. Pagamos impuestos por el pescado, por la carne, por la sal, pero ¿hay escasez de comida en las mesas del Palacio Real? Tendríamos que empezar ya. ¿Qué ocurre? Dejad que os responda. Política disfrazada con un poco de teatro. ¿Por qué en París no hay más libros que los que hay en las iglesias? Bien dicho. Yo os lo diré. ¿Un populista? Porque iglesia peor. Y Estado un idealista. Piensan de la misma forma. Ahora veréis. Y no les gusta que penséis por vosotros mismos. Ciudadanos de París, el conocimiento es poder. No podemos quedarnos sentados. Debemos alzarnos. ¡Alzarnos y sentarnos! Ya te alzarán cuando te cuelguen en la horca. Quieren mantener al pueblo en la ignorancia. ¡Oh, vaya! Creo que tenemos a un experto en ignorancia, ¿eh? Calla, necio, les estoy diciendo la verdad. Los ciudadanos de París no queremos la verdad. ¡Queremos bailar! ¡Queremos música! ¡Vamos, Esmeralda! ¡Y queremos a Esmeralda! ¡La Esmeralda! ¡Un momento! ¡Esperad, esperad! ¡Los nobles solo quieren que...! Es una mujer muy hermosa. Para ser gitana, sí. ¿Cómo se llama? Esmeralda.
Esmeralda. Ciudadanos, amigos gitanos, ha llegado la hora, el momento de elegir al fin a nuestro rey. El rey de los necios. No lo olvidéis. Quien tenga la cara más fea se llevará la corona. No lo olvidéis, ¿vale? Bien. Vamos, hombres y mujeres, venid todos. Si tenéis una cara horrenda, grotesca o simplemente horrible, mostradla. Si tenéis una cara repugnante y repulsiva, enseñándosla. Si vuestra cara es como el culo de un asno, riamos con ella. Hombres y mujeres, la cara más fea puede ser esta. ¿Qué os parece? Decidme, ¿os gusta su cara? No sé cómo podéis mirar. Creo que la fealdad es muy atractiva. Para algunos, tal vez. Para mí, no. Es solo cuestión de gusto. Dios mío. Tú, ven aquí. ¿No quieres ser famoso, eh? Seguro que sí. Traedle, traedle. Muy bien, vamos, tú puedes. Un pie después del otro, muy bien. Ciudadanos, el concurso ha terminado. Aquí tenéis al rey de los necios. ¡Es el campanero! ¡Es Quasimodo! ¡Es el jorobado! ¡El jorobado de Notre Dame! ¡Sí! ¡Que sea el rey! ¡Sí!
bien, Quasimodo. Siempre estás en tu campanario. Sabíamos que era feo, pero no que lo fuera tanto. amigo, has ganado el concurso, ¿entiendes? Queremos nombrarte el rey de los necios. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿No sabes hablar? ¡Es sordo! ¡Las campanas le han dejado sordo! ¡Sordo y mudo! Pues tendría que ser rey de Francia. ¡Va! ¡La corona! 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 ¡Sí! 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 ¿A dónde vas? ¡Esmeralda! ¡La corona! Vamos, Esmeralda. No hay ningún hombre en París que no aceptase la sentencia de muerte si viniera de tus manos. Vamos. ¡Quasimodo! ¡Te proclamo rey de los necios! ¡Gloria a Quasimodo! Majestad. Ah, ministro Gaucher. Venid o no veréis al rey de los necios. ¿Sabéis que Monseñor Frollo ha mandado a la Guardia Real a buscar libros? ¿Qué peligro pueden entrañar los libros? Disfrutad de la fiesta. Don Frollo es viejo y tiene sus cosas. Apenas ha salido de la catedral en los últimos 10 años. ¡Esmeralda, baila para él! ¡Vamos! Thank you.
de llevar a nuestro rey. Se acabó. Quasimodo. ¿Te da igual? Quasimodo, ¿acaso no lo entiendes? Dios te ha tocado. Te ha elegido para ir directo al cielo. Sí. Él te trajo a nuestro portal hace muchos años para protegerte de la crueldad de los hombres. Y la tentación de las mujeres. Dame eso. Sal otra vez al mundo exterior y lo harás sin la protección de Dios. Ni la mía. No es suficiente. Sí, dame eso. Venga, Sally, vámonos a casa. ¡Vamos a arrestarle! No tengas miedo. No has hecho nada malo. No tengas miedo. ¡Coged al monstruo! Espere, oficial. Solo quería ayudarnos. ¡Arrestadle! ¡No he hecho nada! ¡Aparta, chico! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! Las campanas no doblan. ¿Dónde está Quasimodo? No lo sé, monseñor. Buscadle. ¿Dónde estoy?
¿En el infierno? No, peor. Estás en un lugar en el que no existe la ley. Donde los guardias del rey se desvanecen sin dejar rastro. Tú estás en la corte de los milagros. Donde gitanos, curas borrachos y perdidos de todo el mundo son mendigos de día y personas de noche. Un vestuario donde todos los actores que en la interminable comedia de las calles de París hacen de ladrones, prostitutas y asesinos, se ponen y se quitan el disfraz. Y tú eres el director de esta compañía de teatro, me imagino. Yo soy el rey. Rey de los ladrones. No. Por supuesto que soy rey. Monarca. Papa. Dios. No eres de los nuestros. Bien dicho. No, soy el hombre que intentaba iluminar a los ciudadanos de París a vuestro favor esta mañana en la Plaza Mayor. Ah, sí, sí. ¿Quieres ayudarnos? ¿Hablar a favor nuestro? ¿Y qué sabes de nosotros? Eres peor que los nobles. No eres más que un intelectual. Ellos nos tratan como borregos, pero tú nos conviertes en sus causas. Tampoco nos das de comer. Tú has entrado en el reino de los pisoteados, sin que nadie te haya pisado. La ley que París nos aplica a los ladrones, te la aplicaremos también a ti. Te colgaremos. ¿Qué? ¡Arriba con él! ¡No, no, por favor! ¡La silla! Bien. ¿Estás cómodo? Creo que sí. Bien. A mi señal, Simón quitará la silla y tú te despedirás de este mundo. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué hay de la ley de Bohemia? Sí, tiene razón. ¿Ley de Bohemia? ¡La ley de Bohemia! ¿Qué pasa? ¡Es la ley de Bohemia! De acuerdo. Según la ley de Bohemia, ningún rey puede colgar a un hombre sin preguntar si alguna gitana le quiere. O el matrimonio. Sí. O la cuerda. No sé decirte qué aprieta más. Sí. Bien, chicas. ¿Hay alguna mujer entre vosotras, desde la más bruja a la más gatita, que quiera ese ratón parlanchín? Sí, por favor. Un hombre por nada. Es un buen precio. ¿Quién lo quiere? Seré un buen marido, por favor. ¡Colgante! ¡Sí! Por favor, ¿para una? ¡No! ¡A las dos! Me lo quedo. Oh. Esmeralda. No hagas la fiesta, Esmeralda. Me casaré con este hombre. ¡Bajadle! Ella es tu salvadora. Hermano, ahora es tu mujer. Hermana, ahora es tu marido. Amén. Me llamo Esmeralda. Gringoire. Pierre Gringoire. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Un monstruo? Sí, ya sé que es un monstruo. ¡Un maldito monstruo! ¡Eh, monstruo! No puede oírte, está sordo. ¡Eh, monstruo! Sordo y mudo. ¡Eh! ¿Tienes hambre? Sí, creo que tiene hambre. ¡Eh, monstruo! ¡Hola, monstruo! ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero, Esmeralda. ¿Tú quieres mis platos? ¿En serio? Halley sí me quiere. Está conmigo desde que nació. Creo que sabe lo que pienso. Me gustaría saber qué piensas. Pienso que te gusta la vida de gitano.
No me quejo. No. Podemos vivir como marido y mujer. O como hermano y hermana, si lo prefieres. Mi filosofía me permite tomarme las cosas con la justa ponderación. ¿Ponder qué? Equilibrio. ¿Juegos malabares? No, lo siento, no hago esas cosas. Pues tienes que aprender, te enseñaré. Es que no quiero. Oye, si vas a ser mi marido, te hará falta un oficio. Ya tengo uno, soy orador. Serás malabarista, fíjate, es muy fácil. Yo nunca podré hacer eso. Claro que podrás. Ven a intentarlo. Dos pelotas en una mano y una en la otra. Solo tienes que tirar y coger. Tirar y coger. Y mantén los codos pegados al cuerpo. Así. Oh, es inútil. Yo no soy malabarista. Ni siquiera quiero serlo. ¿Por qué lo has hecho? Porque me apetecía. Sigue practicando. ¡Es el caballo! ¡Sí, es él! ¡Sí, es el caballo! Ese. El campanero de Notre Dame. Don Frollo es su custodio. Se hace saber que Quasimodo, el campanero de Notre Dame, recibirá 50 azotes con el látigo de 9 colas por asaltar a una mujer. Hemos de pararle, solo quería ayudarme. Sí, pero no te escucharán. El poeta tiene razón, no es asunto nuestro. Eminencia, ¿no podéis detenerles? Sí. Puedo. Pero Quasimodo me ha traicionado. No lo soporto. ¿Qué pasa? Aquí, señor. Es la bailarina. Os pido clemencia, majestad. Traedla ante mí. ¿Qué has hecho, muchacha? Nada. Pido clemencia para el jorobado. Soy la mujer a la que dicen que asaltó. ¿No es verdad? ¿Están azotando a ese hombre por haber asaltado a una gitana? Esa fue la decisión del tribunal, majestad. Pero es inocente. ¿Una gitana? Hay que proteger a los ciudadanos. Será una lección para quien quiera asaltar a una auténtica mujer. Sí, muy bien. ¡Pero Alteza! ¡Alteza! ¡El jorobado es inocente! ¡47! ¡48!
puesto durante una hora para escarmiento público. ¡Ya basta! ¡Ha pasado una hora! Yeah.
¡Me han dado agua! ¡Agua! Majestad. Eminencia. Ministro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde mi coronación? ¿10 años? ¿Os habéis escondido todo este tiempo? Os he echado de menos en la corte. En este lugar es donde soy más feliz, majestad. Dentro de estos muros tengo todo lo que necesito. Pero no debería resultar extraño veros en este recinto. Sí, bueno, estaba ocupado con los asuntos de este mundo, con la seguridad de que vos os ocuparéis de los asuntos del otro. Bien, ahora veamos qué es eso en lo que insiste tanto mi primer ministro. No parece gran cosa. El inventor alemán Gutenberg lo ha llamado imprenta. Los alemanes. Solo un alemán podía inventar un artilugio tan detestable. Detestable solo es una máquina. Hecha en el infierno. Por favor, monseñor. Esta máquina puede derrocar a un rey. Como vos. Vamos, no exageréis. ¿Qué es esto? Es la primera página del libro que imprimían cuando confiscamos esta monstruosidad. Libertad. Un grito a la libertad. ¿Quién lo escribió? ¿Acaso importa? Con la prensa, cualquiera puede ser autor. La opinión de cualquiera puede ser tan importante como la de cualquier otro. Y eso es un peligro para mi rey. Hablad claro de una vez. No se trata de panfletos políticos. Se trata de suprimir el conocimiento. ¡No! ¡No, señor! Os equivocáis. El conocimiento es mi catecismo. Ciencia, historia, teatro. El conocimiento siempre ha sido el objetivo de la Iglesia. Venid. En la biblioteca tenemos libros que sobrevivieron al incendio de la Biblioteca de Alejandría. Libros que contienen conocimientos únicos en su género. Libros, majestad, escritos a mano, por la mano del hombre, no por la máquina. La imprenta puede distribuir de una forma fácil el conocimiento a las masas. ¿Fácil? ¿Fácil? Majestad, lo fácil es una trampa. Si alcanzar el conocimiento resulta fácil, si un hombre no tarda más de un año en poder escribir un libro, si la gente ya no busca el conocimiento en las bibliotecas de la catedral, si se encuentra rodeado de libros en su propia casa, entonces ya no tendrá valor. Y así todo el mundo tendrá libros, pero serán libros sin ningún valor. Ha sido un gran discurso, amigo. Pero si las catedrales son los manuscritos del pasado, la imprenta representa el presente. Y no pienso hacer nada por impedir que crezca. O sea, que romperéis el solemne juramento que me hizo vuestro padre de apoyar a la Iglesia en la prohibición de las imprentas. Majestad, si no acabamos con la imprenta, ya nada tendrá valor. No soy tan necio.
Llevaré a este país hasta el siglo XVI. Y yo protegeré a Francia de los libros impresos como la protegí de las brujas, los hechiceros y los gitanos en el pasado. En Francia ya no hay brujas ni hechiceros. Exacto. Majestad. Monseñor. Santa Virgen de este país, quiero pedirte perdón. Por mi culpa han torturado a un inocente. Yo puedo darte la absolución, Esmeralda. ¿Quién es? Un admirador. Alguien que te ha visto bailar. Fue ayer. Oí el sonido de la música. Por la ventana miré a la plaza y vi a una mujer que estaba bailando. Una mujer tan perfecta que incluso Dios la hubiera preferido a la Virgen. Hubiera querido nacer de su vientre. Y aquella mujer... eras tú, mi ángel. ¿Qué queréis de mí? La silueta de tu cuerpo, moviéndose con la música, despertó sentimientos muy profundos en mi ser. Sentimientos que creí haber expulsado de mi cuerpo. Sentimientos de amor. De amor físico. Deseos viles. No he podido hacer nada. Entonces me di cuenta de que eras un ángel, sí. Un ángel. Pero no un ángel de luz, sino un ángel oscuro. Llegado del infierno para destruir. Para destruirme en el momento en que todos me están desafiando abiertamente. He intentado apartarte de mi mente. He intentado escuchar a Dios. Pero tu imagen me ha cegado en lo más profundo de mi ser, como si hubiera mirado al sol demasiado tiempo. Es cuando decidí que tenía que poseerte. O de lo contrario, intentar librarme de ti.
¿Leyendo? Don Frollo. Lo siento. Pero quería acabar la discusión. Los criados no os han anunciado. No he visto a nadie y he entrado. ¿Qué estáis leyendo? No os lo ocultaré. Marsilio Ficino. Ah, sí. Humanismo italiano. Supongo que os dais cuenta de que estáis quebrantando la ley. Vuestra ley, monseñor, que espero poder revocar. El reinado de Luis XII será el reinado del cambio. El mundo que intentáis proteger quedará atrás. Y vos jamás veréis el mundo que pretendéis crear. ¿Queréis que apostemos algo? El rey desea el cambio. Tal vez no lo comprendéis. Tal vez seáis vos quien no lo comprende. El rey puede cambiar lo que desee. Me refería a que vos no viviréis para verlo. Monseñor. Buenas noches, Gaucher. Que Dios os bendiga. Aquí llega mi amor. Te estaba buscando. Tengo que esconderme. Hay guardias por todas partes. Hay un hombre subido a un caballo. Calma, calma. Es la Guardia Real. Están reuniendo a las mujeres. Lo están rompiendo todo, incluso lo que no hemos robado. ¿Por qué? Me buscan a mí. Pues vamos, deprisa. Deprisa. Vamos, rápido. Vamos a distraerles. Vamos, vamos. Deprisa. Aquí, es ella. ¡No! ¡No! Yo no he hecho nada. ¡No he hecho nada! ¡Soltadme! Tranquila, chica. No tiene por qué ser algo desagradable. Por favor. El ministro Boucher ha muerto apuñalado con este cuchillo. ¿Es tuyo este cuchillo? Aunque lo niegues, mucha gente te vio cuando lo llevabas en la plaza. Señor, soy inocente, de verdad. Lo siento. Debo cumplir con los deberes de mi oficio. La boda. ¡No! No, por favor, señor, yo no he sido. Le juro que yo no he sido. No, por favor. ¡No! Me gustaba cómo bailaba. Lástima. Empezad. ¡No! ¡Soltadme! ¿Confiesas? ¡Soltadme! ¿Niegas la acusación? Sí. ¡Apretad! ¿Niegas la acusación? ¡Sí! ¡Apretad! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Apretad! ¡No! ¿Quién está ahí? Un amigo. Gringoire, ¿eres tú? Dicen que maté a un hombre, pero no lo hice. ¿Te han hecho daño? Aún podré subir los peldaños del cadalso. ¿Quién eres? ¿Tienes miedo? Sí. Pero me lo merezco. No temas. Eres inocente. No eres culpable de nada. Gringoire, ¿eres tú? Adiós. Espera. No te vayas, no te vayas aún. Juro que te liberaré. ¡Bruja! ¡Soltadme! ¿Qué pasa? ¡Tienes visita! ¡Dejadme ver a mi mujer! ¡Gringoire! ¿Qué te han hecho mi vida? Mañana iré ante el rey Luis. Te quiero.
¡No pierdas la esperanza, mi amor! ¡Te quiero! ¡Veré al rey, te lo prometo! ¿Quién había en la ventana? Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Cuerpo de Cristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Conocida como Esmeralda, una gitana vagabunda, será ahorcada hasta la muerte por haber matado al ministro Gaucher. Después, su cuerpo permanecerá en el cadalso durante 2 días para escarmiento público. ¿Estás preparada para la absolución, hija mía? Vox. ¿Confiesas tus pecados ante Dios para que guíe tu alma hacia el cielo? Aún puedo salvarte. Deberías entregarte a mí, a la iglesia. Podemos darte santuario. ¿Con vos? Nunca. ¡Ha rechazado la absolución! ¡Condena! Que Dios se apiade de tu alma. ¡Vale! ¡Esmeralda!
cargándonos a la gitana y al jorobado. ¡Santuario! 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 ¡Sí! ¡Santuario! ¡Derribaremos la puerta! ¡Esta es la casa de Dios! Esmeralda. Come. Come. Me iré para que no tengas que ver mi fea cara mientras comes.
Por favor, espera. Espera. ¿Dejas quedar? Te has quemado. Deja que te cure. Gracias. ¿Puedes comprender lo que te digo? Sí. Creía que eras sordo. Lo soy. Debes pensar que es el colmo, ¿no? Sí. Estar hecho así y además sordo es realmente horrible. No es cierto. Sí. Soy sordo, ¿sabes? Da igual, pronto sabré qué quieres por el movimiento de tus labios, por tus ojos. Dime, ¿por qué has querido salvarme? Has preguntado por qué te he salvado, ¿no? Sí. Ya has olvidado a un pobre diablo humillado en la picota. Un sorbo de agua y algo de compasión habría pagado con mi vida por menos de eso. Has olvidado al pobre diablo, pero él se acordaba. Ven, ven, ven. La gente ahí abajo. Qué pequeños se ven. Sí, te habrían matado. Y aún lo harán si sales de la iglesia. Es inútil. El rey les obligará a entregarme. Eso me mataría. Mira. Mira. Es muy alto. Aquí hay torres muy altas. Si alguien cayera desde aquí, moriría antes de llegar al suelo. Cuando quieras que salte, no tendrás que decir nada. Una mirada bastará. No lo entiendes. Jamás te haría ningún daño. Estarás a salvo. Ven, mira, arriba. Mira, mis amigas. ¡Hola, guapas! Ven, vamos, ven. Homero, Euclides, Dante. La gran Marie es la madre de todas. Ella me dejó sordo. A mis amigas sí las oigo. ¿Quieres que las toque para ti?
Gracias. ¿Por qué te llaman la Esmeralda? Es mi nombre. ¿Y qué significa? Belleza. ¿Qué significa Quasimodo? Casi hecho. No. Solo ha sido una broma. Fue el día en que me recogió el padre Frollo hace más de 20 años. El domingo de Quasimodo es el primer domingo después de Pascua. ¿Tus padres aún viven? No. ¿Les echas de menos? No les conocí. Echo de menos a mi cabra. Mis padres son como un sueño. Yo no conocí a mis padres. No eran ciegos. Y sí, cojos de amor. Me abandonaron en los peldaños de esta iglesia. Don Frollo era el reverendo, no el arcediano. Me apartó a los ojos de la gente. Y se lo agradezco. Los libros de la biblioteca fueron mis únicos compañeros. Los he leído todos. Gracias a ellos, hoy tengo muchos amigos. Desde Cicerón a los padres de Celestina. Me enseñaron escolástica, poesía, rítmica o incluso hermética. Eso sí que es sabiduría. Ahora escribo un libro. Tendrá más de 600 páginas cuando lo termine. Yo no he visto nunca un libro. Es latín. Las vidas de Plutarco. ¿Fuiste tú quien vino a mi celda? Sí. Nunca me he sentido tan feo como ahora. Si me comparo contigo, siento mucha lástima por este pobre monstruo infeliz que soy. Tú eres un rayo de sol, una gota de rocío, el canto de un pájaro. Pero yo soy espantoso. Peor que la escoria. No soy una bestia. No soy un animal. Estoy tan loco como tu cabra.
Ven, ven. Descansa, descansa. Todo irá bien. Si no sales de aquí, no podrán cogerte. Nadie entrará aquí. No lo permitiré. Si tienes miedo, tira de la cuerda. Yo puedo oír las campanas. ¡Mirad! ¡Es el jorobado de aquí! ¡Vamos! ¡No lo ves, el campanero! ¡Jorobado! ¡Ven aquí! ¿Dónde vas? ¡Espera! No, ¡vaya! ¡Es el campanero! ¡Ven aquí! ¡Miradle! ¡Ha entrado a Hurtadillas! Tranquilizaos. Ayudó a Esmeralda. ¿Él es el orador? No es él. Yo soy el orador. ¿Cómo está? Está bien. Pregunta por ti. ¿Qué es esto? Poder para el pueblo de París. Rápido, por favor. Parisinos, día tras día desaparecen inocentes. Unos mueren en la horca, otros enterrados vivos en calabozos. Sí. ¿Quién lo ha escrito? Yo. ¿Quieres que te demos alguna cosa? Sí. Su cabra. No desesperes. Luego, campanero. Vamos. Lo haré. Estos panfletos han sido distribuidos por ladrones, artesanos y estudiantes por todo París. Es el producto de una imprenta, señor. Se os ha escapado una. Sí, no soy perfecto. Mirad por la ventana. Todo París ha salido a la calle. Los plebeyos me piden que perdone a la gitana. Los nobles quieren justicia, quieren que suprima el santuario. Eso sería un terrible precedente. Mató al primer ministro. Majestad, Gaucher y yo no pensábamos igual, pero creedme... No hay nada que desee tanto como castigar a esa mujer. Prohibiré la impresión de libros y las imprentas necesarias para ello. Os bendiga. Sabía que lo haríais. Encontraré a la gente responsable de los panfletos y me encargaré de ellos. Claude, ¿qué se supone que debo hacer respecto a la gitana? Preparaos para justiciarla por la mañana. Pero la ley de santuario... Dice que vos no os la podéis llevar de la iglesia. Esmeralda. Esmeralda. Calla. Esmeralda.
¡Esmeralda! 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 Dominus nostri, amén. Entra, Quasimodo. Padre, ¿dónde está la gitana? ¿Dónde está? Has estado utilizando la imprenta. Tuve que hacerlo. Has violado la ley. No tuve opción. Es inocente. ¿Dónde está? Has quebrantado mi ley más sagrada. Por favor, ¿dónde está Esmeralda? Camino del patíbulo. Habéis entregado al rey. ¿Por qué? Por justicia. No es culpable. Es perversa. No, no. No, por favor. Fue la que mató al ministro. Tuve que hacerlo. Ella es la responsable de mi locura. Ella hizo de mí un asesino y por ello debe morir. Morirá por ese crimen. No tenéis piedad. ¿Piedad? ¿Piedad? Oh, Quasimodo. Ten piedad de mí. Ser un hombre de Dios y amar a una mujer. Y amarla incluso más que a Dios. Amarla con toda la fuerza de mi alma. Y sentir que daría mi sangre, mi reputación, mi salvación, mi inmortalidad, eternidad, por una sola de sus sonrisas, y saber que solo puedo ofrecerle una sotana sucia. Sentirla noche y día en mis sueños y verla enamorarse de otro. Ver ese cuerpo cuya silueta me abraza y esos senos tan suaves, carne que late y se enrojece por los besos de otro. ¿Sabes la tortura que es tener que soportar las noches solitarias con el corazón roto? ¿Por qué pensáis que no puedo entenderos? La búsqueda de la luz os ha vuelto ciego. Ella destruyó mi obra. Mis votos. Se interpuso entre Dios y yo. Ha demostrado que mi vida ha sido completamente estéril. Y
que no soy digno de la obra de Dios. Ten piedad de mí, Quasimodo. Sois lastimoso, pero no siento lástima por vos. No sois San Agustín, y vuestro es un tormento que puede terminar cuando vos queráis. Haremos la verdad ante el tribunal. ¡No! Me libraré de ella. ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! También te ha hechizado. Nos ha convertido en asesinos. Necio, creías que podría querer a alguien como tú. ¿Padre? No soy tu padre. Tu padre fue más listo que yo. Te abandonó, te dejó morir. Fui yo quien te dio la vida. Eres un monstruo. No soy un monstruo. Se hace saber que esta mujer... ¿Qué ocurre? Los mendigos se dirigen a palacio. El pueblo se ha sublevado. ¿El pueblo se ha sublevado por este veredicto? Luis, oídme. El pueblo os pide que liberéis a la gitana. Los ciudadanos de París hemos venido a salvarla de los nobles que quieren colgarla. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? Yo soy Coplen. ¡Rey de París! ¡Señor! ¡Majestad! ¿Y tú quién eres? Señor, la gitana es inocente. ¿Es inocente? Entonces, ¿quién es el verdadero culpable? ¡París! ¡Es él! Decidlo. ¡No! ¡Nunca! Decid que fuisteis vos. ¿Ella? ¡Morirá conmigo! Vos moriréis sin recibir la absolución. Por favor,
muchachita. La verdad. Por favor. La verdad. ¡Sí! ¡Fue! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí, lo hizo él! ¡Asesino! ¿Sí? ¡Gracias, padre! ¡Pueblo de París! ¡Dejad que la gitana se acerque a mí! Te creo, muchacha. Te perdono. ¡Parisinos, ya es libre! ¡Lo conseguimos! Dime. ¿Me perdonas? Esmeralda. ¡No! ¡No te soltaré! Quasimodo.